Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de No Son Juguetes, el canal donde reseño las figuras de acción para las que me alcancen los dineros. No olviden seguirme en redes sociales, Twitter e Instagram, así como suscribirse al canal, compartir el video, darle like y dejarme un comentario. El día de hoy les traigo una reseña, pues, diferente, comparada menos con las reseñas anteriores en este canal, y es que de nuevo recurrí a la siempre confiable encuesta en Twitter para decidir qué reseñar, y pues ustedes me dieron su opinión. Así que hoy les traigo no una, no dos, sino seis distintas figuras. No necesariamente de acción, pero sí figuras que les voy a reseñar. Así que antes de empezar, yo creo que sería buena idea definirles qué es lo que comparten las seis figuras. Lo primero es, como ya les dije, no son necesariamente figuras de acción, pues precisamente no cuentan con articulaciones. La segunda, todos son de la serie de Yu-Gi-Oh! Y la tercera, y probablemente la más importante, es que todas son figuras bootleg. O figuras pirata, como les quieran llamar. Pero no me malentiendan, este canal no apoya la piratería, salvo que sea la de One Piece. Simplemente buscando una figura Figma de Yugi, me topé con estas figuras en Mercado Libre. Investigué si estaban basadas en alguna figura, pues, original, que es el caso habitualmente para las bootlegs. Pero al parecer no, todos los diseños se los sacaron de... pues no sé exactamente de dónde. Ahorita van a ver por qué. Sí las investigué un poco y de hecho encontré varias en venta tanto en Mercado Libre como en eBay, algunas a precios bastante extraños, estaban muy elevados. Este set yo lo encontré a la venta en 280 pesos, así que pensé que sería una reseña divertida. Así que, ¿qué les parece si empezamos de una vez? El empaque va a ser exactamente el mismo para las 6 figuras, así que solo lo vamos a reseñar una vez. En la parte de atrás tiene el letrero de Yu-Gi-Oh!, que al menos ese es muy similar al original. En la parte de arriba tenemos como la parte colgante del rompecabezas del milenio que tenía Yugi y bueno, un montón de texto que no nos importa. Del lado derecho de la caja tenemos una imagen de Kaiba, que viene directamente del anime, y la marca, no estoy seguro que sea esto, pero dice Fashion Doll. Y digo Fashion, no Fashion, porque claramente esto es la misma letra que lo que viene aquí. Entonces Fashion no es, quién sabe. Del lado izquierdo tenemos una imagen de Yugi, que aparentemente tiene heterocromia en los ojos, pero pues bueno. Y aquí en la parte de frente, tenemos la primera figura. Esta aparentemente es Thea, la acompañante femenina del grupo. Y como pueden ver, en la parte del frente es una ventana de plástico nada más, con el nombre de la serie allá arriba, y luego la imagen de Yugi, con otra vez el logo de la serie. Y de nuevo tenemos aquí Fashion Doll. Todas las figuras tienen por alguna razón esta cosa, etiqueta, no sé, que dice Magic Ruler. Magic Ruler era un sobre de Yu-Gi-Oh!, entonces no estoy seguro qué quiere decir esto, pero bueno, no es como que espere gran calidad de estas figuras. Así que vamos a lo mero bueno. Una cosa que me llamó la atención del empaque es que los sellos tienen el ojo del milenio que aparece en la serie. Y pues, no sé, es un detalle inesperado y está cagado. Y aquí tenemos la primera figura. Esto se supone que es Thea. Claramente no lo es. No sé ni siquiera en qué se basaron para hacer esto. Lo único similar que tienen es la falda. Y ni siquiera estoy seguro de que la falda de Thea haya sido roja. Simplemente sé que tenía una falda porque pues estereotipos femeninos en el anime. Solo... no sé. Estoy seguro que esto está basado en alguna otra figura de alguna otra serie o no sé, alguna otra marca. Tiene un sombrero en la parte de atrás, nunca había Thea con un sombrero, tampoco la vi con un moño. El peinado ni siquiera es el mismo, el color de cabello no se parece en lo absoluto. Los ojos, creo que los ojos de Thea sí eran azules, entonces bueno, les vamos a dar eso por bueno. Luego, la boca, no sé qué quisieron hacer con la boca, ¿eso es un diente? Son varios dientes, es una sonrisa. ¿Qué es esto? ¿Por qué trae una corbata? No sé. No esperaba nada de las figuras y pues realmente no me están dando nada. De verdad no sé en qué estaban pensando cuando hicieron este bootleg, pero bueno, no sé, supongo que con la imaginación de un niño esto era bastante cercano al anime. La pintura obviamente es un desastre, como ya vimos en la cuestión de la boca. Los ojos no están tan mal pintados, digo, se salen de los bordes, pero pues bueno, no es como que vaya a esperar mucho de una figura pirata y menos que costó 50 pesos la pieza. Está lleno de errores por todos lados, el plástico se siente al menos estable. Y bueno, en general no hay mucho que decir de la figura. El color de la cara ni siquiera es el mismo que el color de la piel del resto del cuerpo. Ahora, en cuanto a articulaciones,
El cuello se mueve 360 grados y es todo. Es todo lo que puede hacer. Tiene un hoyo aquí para ponerlo de pie, porque claramente esta figura no se va a sostener de pie nunca. Pero vamos a la siguiente figura de una vez. Y esta es la segunda figura. Aquí tenemos a Maximilian Pegasus, mejor conocido como el antagonista del primer arco de la serie. Era un personaje bastante carismático y en realidad no era un villano tan cruel. Tenía justificaciones. Pero bueno, al menos también hablando de la figura, podemos ver un mucho mayor parecido al que tenía la supuesta Tea. El cabello al menos es del mismo color, el peinado es igual, se está tapando el ojo izquierdo, que es donde tenía el ojo del milenio, y tenemos su clásica expresión sonriendo. No sé si ya me estoy esforzando mucho en encontrar las cosas buenas a estas figuras. Aquí está sosteniendo una carta para jugar, y hasta ahí se queda todo. El traje es naranja en vez del traje rojo que usaba. No recuerdo el pantalón, no estoy seguro que haya sido azul, creo que era también rojo, no tengo idea. Y bueno, tenemos aquí unos zapatos blancos. También en cuanto a articulaciones, el cuello se podría mover 360 grados, pero el pelo le estorba. En la parte de atrás la pintura está hecha un desmadre. No, claramente no tienen un control de calidad aquí, pero vean esto. O sea, hay manchas blancas, o a lo mejor son grises, no sé, también hay manchas verdes. No, no sé por qué verde, si ni siquiera tiene verde esta figura. Pero no está tan mal como Tea. A esta le voy a dar, ni siquiera le voy a dar etiquetas, les voy a dar calificaciones numéricas. A esta le doy un 4 de 10. A Tea le voy a dar un 0 de 10. Aquí ya estamos subiendo de nivel. La siguiente figura es nada más y nada menos que Seto Kaiba, el más grande rival de Yugi. Y bueno, esta es la figura de mejor calidad hasta el momento. Calidad con unas grandes comillas. Al menos con esta figura le atinaron al color del traje. Es también diseño basado en el primer arco del Reino de los Duelistas, donde tenía, bueno, el pantalón no creo que era verde, creo que era azul, marino, no tengo idea, la verdad es que hace mucho que la vi, ya no me acuerdo, pero sé que al menos la camisa sí era verde, tampoco estoy seguro de eso, de hecho, no estoy seguro de nada, pero sí, la gabardina era azul, de eso sí estoy 100% seguro. Aquí podemos ver ya una construcción diferente a los demás, que eran solo piezas de plástico moldeado. Aquí aparentemente pues tiene unos tornillos en la espalda que seguramente sirven para unir las dos partes, pero esto es interesante, también entre comillas, porque lo que permite es que tenga articulación en los brazos. Solamente pueden girar 360 grados, esta no puede por el tema de la gabardina, pero el otro brazo sí puede girar los 360 grados. La cadera también le puede girar, hay que mencionar estos pantalones acampanados que están súper groovy, y bueno, la cabeza también puede girar 360 grados. El peinado es igual al de la serie. En general, les digo, esta es la que más se ha parecido hasta el momento. Y tiene buen diseño. Incluso tiene el brazalete donde ponían las fichas, las estrellitas para pasar al castillo final. Y bueno, aquí trae una carta colgada. No me acuerdo si tenía una carta colgada, según yo no. Pero quién sabe. Y tiene dos cartas, una en cada mano, porque pues es un duelista empedernido. Y desde que lo venció Yugi quedó traumado. La pintura no está tan mal. Las manos sí están terribles y al igual que con Tea, el color de las manos es mucho muy diferente al de la cara. Esta figura tampoco se puede poner de pie, como todas, aparentemente es un problema que van a compartir, pero tampoco tiene ningún orificio en la parte de abajo como para poner en un stand, así que yo no sé qué pretenden que haga con esto. A este le voy a dar 6 de 10, creo que se merece una calificación relativamente aprobatoria. No está tan mal, digo, podría estar mejor, pero también podría ser mucho peor. Y aquí es donde vamos a entrar con los pesos pesados. Pues vamos a empezar con el protagonista y dos de sus monstruos. Aquí está nada más y nada menos que el famosísimo Yugi Moto. Bueno, este no es Yugi Moto, este es el faraón Atem. Miren, pueden ser pésimas figuras. Insisto, se le está dando varias consideraciones, claramente por el precio. No esperábamos calidad y digo, si estoy comprando un bootleg, ya sé qué es lo que voy a recibir. Pero tienen sus puntos buenos para hacer bootlegs al menos. El diseño del cabello, del original del personaje al menos, era bastante complicado. Y debo decir que lo emularon bastante bien. Se tomaron la molestia de al menos pintarlo de dos colores distintos, que es el negro y el lila, morado, en lugar de dejarlo todo en el mismo color, además de darle sus rayitos fabulosos. Digo, hasta le moldearon el cabello de acuerdo a lo que estaba en el anime.
de frente se ve bien, al menos hablando del cabello, porque cuando bajas a la cara... Muchachos, no consuman drogas, pueden terminar viéndose así. Miren nada más estas ojeras. Sé que la idea es emular el diseño de los ojos que tenía en el anime, pero, güey, mínimo, pónselos bien alineados, no se los pongas abajo como si fuera, no sé, una ojeras o se hubiera maquillado mal o hubiera llorado, no sé. Y miren esta boca. ¿Por qué está tan enojado? Sí, tenía una expresión seria, pero... ¡Ay, Jesus! El cuello, como todas las demás figuras, se puede mover 360 grados. Claramente le estorba el uniforme. Pero, la vamos a forzar, ¿qué más da? Tiene el rompecabezas de Milenio, si lo quieren contar como un accesorio. Viene atado con una cuerda, porque pues claramente no van a... ponerle una cadena, ¿verdad? Lo importante es ahorrar. Trae sus confiables cartas en los brazos, que también podrían girar 360 grados si el resto de la figura se los permitiera. Aquí lo está agarrando de una manera bastante extraña, parece más bien que estuviera agarrando su celular. Selfie. Pero sé que la intención era que esto fuera una carta para jugar. El uniforme pues es azul, ahí sí no hay mayor pierde. Si mal no recuerdo, las botas eran negras, no eran azules, pero pues también puede que me esté fallando la memoria. Y de lo que sí estoy prácticamente seguro es que la parte de abajo de su uniforme tal vez no la van a alcanzar a ver. Aquí también es azul, pero según yo en el anime era negro. No sé si eso cambió hasta la segunda temporada, la de Ciudad Batallas, que en lo personal es mi favorita. Pero no recuerdo que haya tenido una camisa azul también. ¿Quién sabe? Pero insisto, no nos vamos a poner exquisitos. Algo que no les he mencionado es que las figuras huelen como a cloro. No sé si debería preocuparme porque a lo mejor ya aspiré un nuevo virus, pero pues todas tienen este olor bastante peculiar y de hecho algunas tienen todavía la pintura algo pegajosa. De este lado se siente todavía pegajoso. En fin, a esta figura le voy a dar 5 de 10. Fue un buen diseño, pero está muy mal ejecutado. Pero hey, al menos ya traen accesorios. Y bueno, si hay algo que es más famoso de Yugi además de su cabello, es su monstruo principal, el Drogo Oscuro. Bueno, al menos en esta versión. Miren esos ojos. Esos son ojos de alguien que le encanta el foco. No consuman drogas, por favor. Esta es la segunda figura más apegada al diseño original. Y digo segunda porque les guardé la mejor para el final, pero no coman ansias. Solo véanlo. Les recuerda perfectamente el mago oscuro de la caricatura. Tiene la armadura del mago de un color lila. Y luego tiene la ropa o bata de otro color, de un color morado más oscuro. Esta figura también tiene este brazo pegostioso. Espero de verdad que sea pegamento. Y este, de hecho, también. No lo había tocado. Los pocos detalles que tiene están bien hechos. Tiene los bordes en blanco, tal como los pintaban en la caricatura. Tiene el cabello morado. Los ojos no le hagan mucho caso, ya les dijimos que está drogado. Y bueno, sufre de lo mismo que sufren todas las demás figuras, que es... el color de las manos no es el mismo que el color de la cara, pero ya a estas alturas me da francamente lo mismo. En la parte de atrás, como todas las demás, también está hecha un desmadre. Tiene manchas de pintura negra por todos lados, tiene los agujeros de los tornillos a simple vista. ¿Y se acuerdan que Yugi tenía accesorios? Bueno, pues prepárense porque después de Yugi todos tienen accesorios. ¿Qué sería el mago oscuro sin su vara oscura mágica? Esto es hilarante, de verdad, es como si le hubieran puesto un aguacate arriba a un palo. Véanlo, se agradece que hayan puesto el accesorio, pero vamos, le hubieran echado un poquito más de ganas. Esto de verdad parece el hueso de aguacate y el color verde no le ayuda en lo más mínimo. Es de un plástico flexible, porque hey, no se te vaya a romper, por Dios, no queremos que piensen que tienen mala calidad. Pero lo peor de todo esto no es el diseño, no es el material, sino que no cabe. Simplemente, esta cosa no está diseñada para entrar. ¿Para qué le pones un accesorio a tu figura si no vas a dejar que entre, carajo? ¡Devuélvame mi dinero, malditos piratas! Pero hey, bueno, al menos estéticamente no está tan mal. Los brazos se mueven hacia adelante y hacia atrás. Y ya, es todo lo que puedo hacer. La cabeza no se mueve. Oh, no, sí se mueve un poco. No sé para qué, pero... el diseño está bien, el accesorio no está nada bien y no se puede utilizar para absolutamente nada, así que le voy a dar un 4 de 10, al demonio. Ahora sí, pasemos al gran final. Espero que traigan pañales porque se van a cagar. Porque el que viene es la mejor figura de todas y es...
El guardia celta. ¿Qué esperaban? ¿Que estuviera siendo sarcástico con lo de la mejor figura de todos? Esta de verdad es la mejor figura. Emula prácticamente a la perfección el monstruo de la caricatura, omitiendo algunos detalles como la cara, por ejemplo, que aún así, si lo ven de cerca, no está tan mal. Al menos tiene también los detalles de la pintura en el rostro. El casco es igual a la caricatura, tiene el mismo color, al igual que el resto del cuerpo. No me acuerdo si los pantalones eran amarillos, pero pues al menos no se ve mal. Y adivinen qué, también tiene un accesorio. Sí, está todo del mismo color, no parece una espada de verdad, parece una espada de madera. Y también está hecha de un plástico flexible, pero esta madre sí se puede poner. La espada se ve bien, se puede utilizar y este le da como 3 veces más diversión a la figura. La articulación pues es la misma que todas las demás. Creo que esta madre se va a romper, pero vamos a forzarla. Uy, sí, ya se rompió. Wow. Maldita sea, esta era la mejor de todas. Bueno, al menos vieron que sí estaba diseñada. O a lo mejor no estaba diseñada para darse vuelta, yo qué sé. La cabeza también gira 360 grados. Esta sí está hecha para girar. La cadera está muy suelta, pero pues al menos sabemos que también puede rotar. Para variar también tiene todos los tornillos a la vista. Y bueno, rip el guardia celta, pero a este le voy a dar un 7 de 10. Realmente creo que era la mejor de todas, sirvió bien su propósito. ¿Son estas unas buenas figuras? No. ¿Son divertidas? Pues solo si planeas destruirlas. ¿Valen los 280 pesos? Por supuesto que no. Pero las estoy comprando para que ustedes no las tengan que comprar. Digo, si tenían la curiosidad. Así que, ¿se las recomiendo? No, no, por supuesto que no, no gasten dinero en piratería. Si les gusta Yu-Gi-Oh! Es preferible que compren una de las figuras originales, vintage aunque sea, si las quieren llamar, que tampoco tenían muy buena articulación, pero al menos tenían licencia y tenían mejor calidad. Así que en resumidas cuentas, no los compren, están muy malas, apestan, literalmente, y no valen la pena. Así que esto fue todo para este video. No olviden seguirme en Instagram y en Twitter como No Son Juguetes Todo Junto y Sin Espacios, así como suscribirse al canal si les gustó este video, dejarme un pulgar arriba y dejarme sus comentarios. ¿De qué más les gustaría que hablara? ¿Quisieran que reseñara? ¿Les gustara un video de preguntas y respuestas? Déjenme saber, hay mucho tiempo ahora que estamos en cuarentena. Y hablando de eso, no salgan, cuídense por favor, el COVID-19 es un tema serio. Y si todos ponemos nuestro granito de arena con el distanciamiento social, podemos pasar esto más rápido. Cuídense muchachos, nos vemos en el próximo video y recuerden que no son juguetes, estas son unas porquerías.